Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Pásame un libro. En este episodio, en esta emisión de esta semana, vamos a recomendar un libro que tiene que ver con uno de los cursos que acabamos de cerrar en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Que es el curso de introducción a la geometría avanzada. Al final de este curso se espera cubrir al menos los aspectos básicos de la que hoy modernamente y en Occidente llamamos geometría hiperbólica, pero que en Rusia se le sigue llamando la geometría de Lobachevsky. Entonces, hoy vamos a hablar de un libro que habla sobre la vida y parte de la obra de Lobachevsky. Lobachevsky es uno de los grandes matemáticos rusos de antes incluso de la Revolución Soviética, ¿no? Después de la Revolución Soviética hubieron muchísimos excelentes científicos y matemáticos, pero Lobachevsky es, previo a este hecho histórico, a este hecho revolucionario. Y pues bueno, él es, entre otros, uno de los grandes exploradores de la geometría no euclidiana. De los más valientes, sobre todo porque nunca le importó el escarnio de los intelectualones de su época. Y además hay un montón de facetas interesantes en su vida. También quiero señalar un par de errores que tengo en uno de los episodios del curso de introducción a la geometría avanzada, que son imprecisiones que ahorita quiero abordar una vez que empecemos a revisar el libro. Pero bueno, el libro que vamos a revisar se llama Lobachevsky, un espíritu indomable, escrito por Santiago Fernández Fernández, y es un libro más de la serie La matemática en sus personajes de la editorial Nivola. Entonces vámonos al libro. Este es el librito, ¿no? Entonces, pues es un libro que está dividido en demasiadas partes. Digo, se hablan de muchos temas. El tema más frecuente, pues, va a ser justo las geometrías no euclidianas, pero se hablan de otras facetas de la vida académica de Lobachevsky, de la vida profesional de Lobachevsky. Hay un capítulo muy bonito sobre el contexto histórico en el que se desarrolló como persona y en el que desarrolló su trabajo académico Lobachevsky, que ahorita vamos a platicar un poco. Una de las cosas que dije mal en aquella ocasión es que Lobachevsky provenía de una familia acomodada de rusos. Él acabó siendo un hombre acomodado, pero no, su familia no era acomodada, tampoco eran de la gente más pobre en la Rusia zarista, ¿no? Estamos hablando de finales de los 1700, principios de los 1800. Entonces no era digamos, de una familia de esclavos, de siervos, ¿no? Que todavía había en los 1790 y tantos, 1800
12, 1815, todavía había estas relaciones feudales en la Rusia zarista. Él es de una región que hoy me parece que es parte de Kazajistán, que se llama Kazán, ¿no? Es la capital de Kazajistán. Hasta donde yo me acuerdo, aunque podría estar equivocado también con esa parte. Pero su familia son funcionarios, ¿no? Comerciantes, ¿no? O sea, no son acomodados, pero tampoco son de lo más bajo de lo bajo en cuanto a la escalera social de la Rusia zarista, ¿no? Quedó huérfano de padre antes de ingresar a la escuela secundaria, me parece, o lo que sería equivalente al bachillerato, que supongo que eran como los gymnasiums de los alemanes. Y su mamá tuvo que interceder para que él pudiera recibir ese pedazo de la educación. Y tuvo la suerte de que era un momento donde había una movida un poco progresista dentro del régimen, donde se ocurrió la rebelión de los nobles progresistas, digamos. Que fue la rebelión de los decembristas, y después ocurrió toda la movida de regresar al pueblo, que se le llamaba. Muchos intelectuales se metieron al movimiento que hoy conocemos como populismo. Que fue un intento revolucionario por derrocar al zar, pero también por construir una sociedad nueva a partir de las relaciones sociales que se vivían entre los más pobres del campo, ¿no? Esa parte, que es la segunda imprecisión, no la vive directamente Lobachevsky, sino en contexto, ¿no? En esa época Lobachevsky ya era funcionario del gobierno. Funcionario académico, ¿no? Él fue tuvo varios puestos de dirección en la Universidad de Kazán, y llegó a ser primero una especie como de jefe de departamento de la parte matemática, y después fue rector muchos años de la Universidad de Kazán, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito del libro. En la introducción se habla un poco sobre la notación geométrica y lo que tiene que ver con las fuentes que fueron consultadas, la parte pues que es la parte medular del libro, que es hablar sobre el problema de las paralelas y la geometría neoclidiana. Y bueno, ¿no? Entonces Lobachevsky, acá en los primeros dos capítulos se pone un poco en contexto la vida de Lobachevsky. Entonces se habla aquí de la época en que que nace Lobachevsky, pues era cuando vivía más o menos es contemporáneo de Gauss, y la escuela de matemáticas rusas pues era herencia del trabajo de Leonhard Euler, ¿no? Entonces Nikolai Ivanovich Lobachevsky nace en 1792, a finales de 1792, y su papá va a fallecer en 1800. Acá está el mapita, acá está Kazán, por acá nace Lobachevsky,
En la región de la República de los Tártaros, perdón, era. No de los kazajos, sino de los tártaros. Entonces, la nueva ciudad de Nizhny, o Nizhny Novgorod, es donde nace Lobachevsky y luego se va con su madre y sus hermanos a vivir a Kazán. Y ahí vive toda su vida, ¿no? Este es una litografía de la forma en que llegaron, que era Kazán cuando llegaron los Lobachevsky. Entonces se habla aquí un poco de la historia general de la época en Rusia, ¿no? De la Universidad de Kazán, ¿no? Y de quiénes eran los profes importantes en el lado de la matemática en la Universidad de Kazán, ¿no? Entonces aquí uno de los profesores habla sobre Lobachevsky. Y demás, ¿no? Entonces acá se habla un poco del contexto ruso de la época, se habla del régimen zarista, de en qué momento empezaron convertirse, digamos, en una a tener algunas grandes ciudades a la al estilo de Occidente, con Piotr I y Catalina II, y luego cómo vienen distintos tipos de régimen después de ellos, algunos muy reaccionarios y otros no tanto. Entonces, esta es una imagen de Piotr I, la ciudad de Petersburgo, que luego fue Petrogrado, que luego fue Leningrado, ¿no? La verdad hoy no estoy seguro de cómo se llama. Probablemente Petersburgo otra vez. Este era Catalina. Ellos dos, Catalina era realmente polaca, ¿no? Polonia era parte del Imperio zarista hasta 1905, más o menos. Después de la Revolución de 1905, los polacos obtienen su independencia. Entonces, en la época esta, 1729, 1796, pues Polonia era Rusia, ¿no? Entonces, acá está la Rusia zarista, cómo se fue expandiendo, ¿no? Que está Kazán, se fue expandiendo hacia Occidente, por acá anda Polonia, y acá está el zar que le tocó, uno de los zares que le tocó a Lobachevsky, pues fue Alexander I, y pues ese no era realmente amigo de los oprimidos, ¿no? Pero bueno, entonces en este capítulo se habla sobre el papel de Lobachevsky como profesor en la universidad, y cómo de ahí él, después de varios años, pues logra ser incluso rector de la universidad, ¿no? Y aquí se detiene un poco en ¿no? Habla sobre cómo el zarismo intervenía en la parte académica, y que pues lo que más les preocupaba es que los estudiantes fueran muy correctos y lo demás, pero que a las facultades de física y matemática pues los dejaron en paz, y que eran donde estaba ya dirigiendo las cosas Lobachevsky,
Entonces aquí, por ejemplo, dice, este es uno de los informes de las autoridades zaristas, dice, en la Facultad de Física y Matemáticas merece especial mención la sección de matemáticas por la valía de los profesores, es la única facultad bien organizada con una enseñanza excelente, es una opinión generalizada que el profesor Lobachevsky tiene excelentes conocimientos, ¿no? Este es Lobachevsky de joven, pero ya como profesor. Entonces, organizó un montón de cosas. Ordenó o modernizó la biblioteca de la universidad. Ordenó y organizó la construcción de nuevos edificios, etcétera, ¿no? Fue redactor de una revista interna que se llamaba Las Memorias de la Universidad de Kazán, en la época, ¿no?, de la Revolución de los Decembristas. Luego se habla un poco en general de los elementos de Euclides, ¿no?, de estos libros donde Euclides compila el conocimiento geométrico de su época y se detiene en explicar, pues, la parte el tipo de problemas. Luego vienen las definiciones básicas y las nociones comunes, que les llaman, y los 5 postulados, ¿no? Entonces acá podemos ver los primeros 4, que son bastante sencillos, y el 5, que tiene cara de una proposición no demostrada. Entonces empieza a dar un paseo sobre las, habla sobre críticas generales que se han hecho a los elementos, y luego va a hablar sobre el 5 postulado, ¿no? Acá está el problema de las paralelas, el famoso 5 postulado de Euclides. Entonces por ahí habla de cómo viene en los elementos y por qué se sospechaba que era una proposición, y hay una proposición análoga que viene en otro de los libros, que sería como el regreso de una proposición de tipo sí y solo sí. Entonces hablan ahí sobre el ángulo de paralelismo, intentos muy antiguos de tratar de probar el 5 postulado, matemáticos árabes y occidentales que intentaron probar esta parte, y ya algunos más de la época de Lobachevsky, que incluyen a Legendre, a Gauss, Gauss y Bolyai, que fueron contemporáneos de Lobachevsky, y Wallis, que fue posterior, ¿no? Entonces habla sobre el axioma de Playfair, que simplifica un poco el enunciado del 5 postulado y lo pone en términos de paralelismo, justamente. Habla sobre Zaccheri y de todos los resultados a los que llega Zaccheri, de Lambert, Schweikart, que Schweikart y Taurinus, que son también contemporáneos de Lobachevsky y de Gauss, y ahí está, ¿no? Entonces, todos los intentos posibles, escritos, pues, en un lenguaje lo más moderno posible, de cómo tratar de probar el 5 postulado. Y luego habla sobre el trabajo de Lobachevsky en este sentido, y las críticas que recibió, ¿no? Entonces hizo un libro con sus investigaciones sobre paralelismo, y recibía críticas de este estilo, donde viene, la geometría que he examinado no posee la menor traza de todas las cualidades necesarias mencionadas. Hay una serie de ideas fijas que se tenían sobre la geometría. Por otra parte, es extraño que el autor tome el metro francés como unidad de medida, porque pues era una se consideraba una deformación republicana, ¿no? Y demás, que
pues no era tan así. A mi juicio, su fin esencial era explicar algunos objetos geométricos que, a causa de una noción infinitamente pequeña introducida para lograr una mayor concisión, le parecerían confusos, y esforzándose en evitar el uso de esa noción, le ha sucedido lo mismo que aquellos que hicieron la tentativa antes que él, ¿no? Hablando del problema de las paralelas. Sin ninguna duda, dicha geometría no puede aceptarse en ninguna parte en calidad de manual, y yo no puedo en ninguna forma recomendar su publicación por cuenta del Estado, ¿no? Entonces, es el tipo de recibimiento que recibió, que tuvo el libro sobre paralelismo, ¿no? Y todavía hasta, digamos, finales del siglo XIX, ¿no? Que se encontraron los modelos de la geometría de Lobachevsky. ¿No? Entonces, acá se habla sobre las paralelas, ultraparalelas, el ángulo de paralelismo y cómo fue resolviendo esos problemas Lobachevsky para hacer la descripción de esta nueva geometría, ¿no? Y entonces Lobachevsky escribía en el prólogo del segundo libro: hay personas que después de haber leído un libro declaran es demasiado simple, demasiado ordinario, no ha hecho trabajar mi espíritu, les aconsejo que lean la geometría de Lobachevsky, verdaderamente en ella encontrarán materia para reflexionar. Esto lo escribe alguien que firma con SS, no me acuerdo si saben quién es, ¿no? Y esto salió en una revista que se llamaba Hijo de la Patria, o que traduciríamos como Hijo de la Patria. Y entonces, Lobachevsky tiene varias polémicas respecto a ese libro. Acá un matemático llamado Ostrogatsky le dice: después de haber estudiado una obra de Lobachevsky, tengo que observar que la obra está redactada con tan poco cuidado que una gran parte es ininteligible, ¿no? Y demás. Entonces le contesta a Lobachevsky en algún momento a todas las críticas. Y todo esto mientras hacía trabajo de dirección de la escuela. Por ahí se menciona una anécdota que hubo un brote de, no me acuerdo de qué enfermedad, más o menos grave. Y entonces lo que él hizo fue encerrar a todos los estudiantes y a los profesores en la universidad y pasar una cuarentena allí, con lo que logró disminuir un montón la mortalidad de Kazán durante esa epidemia, ¿no? Aquí ya se habla sobre su trabajo como rector. Por acá se habla sobre cómo concebía la enseñanza, ¿no? Entonces, por aquí dice: mi opinión es la siguiente. Esto lo escribía Lobachevsky: no debemos destruir nada y perfeccionar todo. Es posible que los dones de la naturaleza sean inútiles. Lo más corriente es escuchar lamentaciones por las pasiones, pero como dijo con razón Mably, cuanto más fuertes sean las pasiones, más útiles son a la sociedad. Solo su dirección puede ser perjudicial.
La educación no debe ahogar la personalidad, debe cultivar todas las facultades espirituales, todas las pasiones, todos los dones, porque nada es más miserable que la apatía, la ausencia de imaginación y de amor a lo bello. Es necesario cultivar en el hombre la aspiración a la gloria sin temer a la ambición que suscita. Entonces, pues también en esta parte de la, no nada más en tratar de buscar una explicación al asunto de las paralelas, porque había una cosa filosóficamente más profunda ahí, que se consideraba que la geometría tenía que describir el espacio real, ¿no? Y lo que hace Lobachevsky y Bolyai, por ejemplo, es, pues, de alguna manera regresar a la geometría, al campo de las matemáticas, como una cosa abstracta que no depende de necesariamente de la interpretación material de las cosas, pero que resulta que puede ser aplicada a la interpretación material de las cosas, ¿no? Entonces esa parte es muy interesante. Entonces habla aquí sobre las ideas de Lobachevsky sobre la enseñanza, problemas filosóficos dentro de la enseñanza, ¿no? Habla sobre Tolstoy, que fue también estudiante ahí en la Universidad de Kazán, cuando no estudió matemáticas, pero estudió en Kazán cuando Lobachevsky era rector. Acá algunos puntos de vista filosóficos de Lobachevsky respecto a la filosofía de Kant en las matemáticas, en la geometría. Luego ya habla sobre pues en qué quedó la teoría de paralelas de Lobachevsky, y una segunda investigación sobre paralelismo. Habla también sobre las investigaciones que análogamente hicieron Bolyai, Janusz Bolyai, su padre, y Gauss. Ahora, en general, en todos los libros dicen, y es que también Gauss, ¿no? Porque hay algunas cartas, más o menos de las mismas épocas, donde Gauss dice, ah, miren, y descubrí, se escribe con diferentes personas, Taurinus, el padre de Bolyai, y describe, ¿no? Pues yo descubrí estos resultados, pero ni siquiera los tengo escritos porque no los voy a publicar, porque van a decir que estoy orate o que no sé lo que estoy diciendo. Entonces, ese miedo a llevarle la contraria al statu quo, pues para mí no es uno de los descubridores de esta geometría euclidiana, si no se atrevió a publicarlo. Esa es una opinión mía, pero vamos. En cambio, Bolyai y Lobachevsky no solo lo publican, sino que lo defienden en cuando les escriben reseñas groseras respecto a lo que escribieron y demás, toda su vida, ¿no? Ellos, tanto Gauss, Lobachevsky, Bolyai, son más o menos contemporáneos. Bolyai es más joven que Lobachevsky y Gauss, y mueren más o menos en los mismos años, ¿no? Cuando murió Lobachevsky ya llevaba varios años siendo rector de la Universidad de Kazán, y ya tenía algunos años enfermo, ya tenía que tener un ayudante que le ayudara a escribir, ¿no? Ya había muerto otro zar, y ya estaba en el poder otro zar un poquito más regresivo que los anteriores, ¿no? Se casó ya muy mayor, después de los 40 años, con Bárbara Moiseva. Tuvo a varios hijos.
Slobachevsky ya mayor. Y bueno, escribió también un libro de álgebra muy que ese sí fue muy bien recibido, ¿no?, en su época. Y bueno, esta es la tumba de Lobachevsky. Murió en 1856. Gauss me parece que muere un año antes. No recuerdo bien. Y Bolyai muere como 6 años después. Pero bueno. Entonces, aquí habla sobre justamente cómo iba el trabajo que hicieron más o menos en los mismos años Gauss, Bolyai, y luego cómo lo recoge Riemann, y es Riemann el que propone una forma de verificar que existen espacios donde se cumple estas otras geometrías, ¿no? Aquí está Farkas, Bolyai y Janos, Bolyai. Farkas era muy cuate de... Ah, mira, Farkas, Bolyai es el que muere en 1856 también. Janos era mucho más joven, ¿no? Pero murió en 1860. Ellos eran húngaros y pues fue el hijo es el que publica otro trabajo sobre paralelismo y es el que se conoce, digamos, en Occidente, aunque ya tenían noticias del libro de Lobachevsky después, ¿no? Este es Bernhard Riemann. Él era joven cuando esos trabajos se publicaron y entonces él desarrolla un montón de ideas que hoy enseñamos en los cursos de geometría diferencial, ¿no? A partir de las ideas de Riemann se desarrollaron modelos geométricos donde se puede construir la geometría de Lobachevsky y Bolyai. Uno de ellos es la pseudoesfera, que no era tan buen modelo, que fue el modelo de Beltrami. Luego metió su mano Felix Klein, y el que termina resolviendo es Henri Poincaré con este modelo, estos dos modelos, ¿no? El semiplano superior y el del disco. Aquí habla un poco sobre los grabados de Escher y la geometría de Lobachevsky, y algunos de los resultados, ¿no? Este es Felix Klein y por ahí debe estar también, salió Hilbert por ahí, porque al final pues hay una discusión sobre los fundamentos de la geometría, ¿no? Entonces, en esta idea loca que tenía Hilbert de que todo fuera súper consistente, tiene un libro que se llama así, Los fundamentos de la geometría, donde trata de dar unos axiomas que generalizan formalmente la geometría. Habla ahí sobre los distintos problemas que plantea Hilbert. Ahí está el Hilbert. Y luego habla sobre Gödel y cómo le viene a poner un estate quieto a las ambiciones de los formalistas hilbertianos y de los logicistas como Bertrand Russell. Entonces ahí está, ¿no? Habla un poco sobre los axiomas de Hilbert y cómo plantea dos axiomas de paralelismo, que uno corresponde a la geometría euclidiana y el otro corresponde a la geometría de Lobachevsky. Y entonces cierra esa discusión sobre formalismo y geometría con esta cita que a mí me gustó mucho, que es de Maurice Klein. Dice, a orillas del Rin, un hermoso castillo se había mantenido en pie durante siglos. En los sótanos del castillo,
Las laboriosas arañas que lo habitaban habían construido una tupida red de telarañas. Un día sopló un fuerte viento y destruyó la red. Las arañas se pusieron a trabajar frenéticamente para reparar el daño. Creían que eran sus telarañas las que mantenían en pie el castillo. Hablando sobre los fundamentos de las matemáticas y de esta idea de que pues hay gente que prefiere buscar las raíces ahí donde la mayoría preferimos oler las flores, ¿no? Pero bueno, entonces esta es la recomendación de esta semana. Y les dejo acá en la descripción el enlace al libro. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Y yo les echo otro libro.